Hoy le presentaremos una gran historia de vida y de superación de un hombre que vio cómo una enfermedad que llegó sin aviso cambió su destino y el de su familia. Conoceremos más de cómo la tecnología, de la mano de comprometidos profesionales de la salud, logran sacar adelante a un paciente que veía un futuro incierto en su recuperación. Los invito a conocer más de la historia de don Adrián. En Doctor en Casa estamos junto a Juan Pablo González. Él es kinesiólogo de Triumphes. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos unos distinguidos, ¿no es cierto, Juan Pablo? Invitados. Están hoy día con nosotros don Adrián Olivares. Muchas gracias, don Adrián. Ahí lo saludamos. Gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y en muy buena compañía, porque está con doña Carmen a su lado y al otro lado está con Adriana. Muchas gracias, Carmencita. Gracias, Adriana, por estar hoy día también con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar hoy día de una historia de sufrimiento, de dolor, de pena, pero también de rehabilitación, de recuperación, de optimismo. Optimismo que tiene esta familia que hoy día está junto a nosotros, un Doctor en Casa, y de la cual queremos ser parte, ¿no? Un poquito acercarnos a esa historia que vivió don Adrián hace un tiempo atrás. Nos gustaría quizás que ustedes como familia, Carmencita, Adriana, el mismo don Adrián, nos puedan relatar un poquito qué le pasó a usted, don Adrián. Es que... Bueno, yo les cuento un poquito. El año pasado, en septiembre, a mi papá le dio un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y la verdad que son como 4 horas importantes después de que le pasa el accidente vascular. Y esas horas mi papá la perdió porque se encontraba al interior, mucho más al interior, en los cerros de donde vivimos nosotros. Entonces no había señal, había que salir a buscar la señal, no había locomoción para bajar a mi papá, y la verdad que esas horas importantes las perdió. Esto a mi papá le pasó durmiendo, y sus compañeros de trabajo se dieron cuenta porque él se cayó de la cama. Y de ahí llegó al hospital, y fue trasladado a Quillota. Y de ahí teníamos 48 horas que eran súper importantes y cruciales para él, porque podría volverle a dar otro accidente vascular nuevamente. Y de ahí estuvo unos días hospitalizado en el hospital de Petorca, con pocas expectativas, en verdad, de poder caminar. Y bueno, de ahí fue trasladado a... Hicimos las gestiones para que fuera trasladado al hospital de Peña Blanca a rehabilitarse. Ahí estuvo un tiempo en rehabilitación. La verdad que mi papá no caminaba, pero del día uno supimos que él quiso luchar. No quiso sonda, no quiso pañales, no quiso nada. Él quería comer, quería moverse, quería pararse, quería todo. Entonces, dentro de las ganas de él, hicimos la gestión para trasladarlo al hospital de Peña Blanca, rehabilitación. Y ahí estuvo un mes y algo, y fue trasladado al hospital de Quilpué para que lo pudieran operar de las carótidas, que era en el fondo, él tiene las carótidas tapadas. Correcto. Y de ahí se dieron cuenta que el hospital de en el fondo de Quilpué no lo que respondía, le correspondía Quillota, y ahí estuvimos como... hospitalizado, mi papá estuvo en el hospital de Quillota, pero con terapia de fonoaudióloga, que en el fondo es lo que está, por eso que hay veces que... Exacto. No se le entiende mucho a mi papá. Exacto. Y con kinesiólogo, pero mi papá ya no daba más, él psicológicamente no estaba bien, no sabía dónde estaba, se confundía, lo hacíamos jugar al dominó que a él le gustaba y no conocía la ficha. Estaba como súper triste, anímicamente estaba muy mal, y él mismo le pidió el alta a la doctora. Él se la pidió. Nosotros estábamos con mi mamá, que fueron los que lo acompañamos siempre a él, porque mis otras hermanas, nosotros somos 6 hermanos, trabajaban, tienen familia, entonces tenían que estar con la familia. Y yo acompañé a mi mamá en todo este proceso con mi papá, y de ahí él pidió el alta.
Y con la espera de la operación, en el fondo, qué operación que todavía estoy luchando porque le llegue. Y de repente apareció algo mágico. Acá mis hermanas vieron un reportaje. A mí me dijeron en mi trabajo del reportaje. La verdad que yo lo escuché, lo busqué, insistí, mandé correo, llamé por teléfono, comenté aquí en mi casa, mi familia, y nos encontramos con Juan Pablo. Y vimos una luz de esperanza, en verdad. Porque mi papá lo mandaron a terapia, en realidad, acá donde nosotros vivimos. Pero son terapias, son como días de terapia. O sea, él tiene, no sé, Claro. 15 sesiones, 3 sesiones y sería. No es algo que ellos evalúan, pero por el sistema que ellos tienen. Y mi papá llegó acá caminando por la ayuda de nosotros nada más. Y acá, la kinesióloga de acá lo enseñó a dar pasitos y a usar el bastón que le habían dado a él. Y la verdad que, pero con el pie rígido, o sea, el pie rígido y el brazo para arriba y la pierna tiesa. Y Juan Pablo nos ha ayudado todo este tiempo, ha estado con nosotros y la verdad que hemos visto mucha mejoría. Si bien es cierto, mi papá caminaba con la pierna tiesa y yo, después de tanta terapia, ya no tenía su pierna tiesa. Entonces, tuvimos que con Juan Pablo como empezar a retomar de nuevo el volver a caminar porque se le doblaba su pierna. Y mi papá con su insistencia de que yo ahora quiero la mano, ¿cierto, Juan Pablo? Y él, la verdad que él es el que pide. Él es el que quiere salir adelante, él es el que está luchando y nosotros los apañamos en el fondo Don en la Adrián, lucha Don de él. Adrián le ha puesto hartas ganas, Carmencita, ¿no? Hartas ganas le ha puesto Don Adrián a salir, para salir adelante. Harta tinca. ¿Sí? Fíjate que Juan Pablo, contarle un poquito a las personas que están viendo el programa, están viendo este testimonio, que como muy bien decía Adriana, esto se produce, ¿no es cierto?, porque las arterias quedan colapsadas, las arterias carótidas quedan colapsadas por la obstrucción que producen las placas de colesterol que él tenía ahí. Importante el aviso, el mensaje, ¿no es cierto?, de cuidarnos el colesterol. Es una enfermedad hipertrigliceridemia, es una enfermedad hipercolesterolemia, es una enfermedad silenciosa. Estas placas se van formando silenciosamente hasta que de repente obstruyen completamente la arteria e impiden la irrigación sanguínea. Bueno, eso le pasó a don Adrián, lo pilló más encima durmiendo. Como muy bien decía Adrianita, lo pilló lejos de un sistema asistencial o de una urgencia que lo puedan trasladar rápidamente. Se perdieron, como tú decías, Adriana, es un segundo mensaje súper importante, horas que son muy valiosas. Pero enfrentado a esta realidad, a una triste realidad, sí vemos, ¿no es cierto?, todo el empeño que le ha puesto don Adrián, la Carmen, Adriana, para sacarlo adelante. Y también me gustaría, a propósito de lo que decía Adriana, que tú, Juan Pablo, nos pudieras contar un poquito tu visión como terapeuta, como kinesiólogo, de cómo encontraste a don Adrián y cómo ha ido evolucionando en este tiempo. Bueno, nosotros nos conocimos por videollamada, tal como estamos ahora, en el fondo. Y hemos estado trabajando, ya vamos para los 6 meses, si no me equivoco, de trabajo constante. Y la constancia es por parte de ellos, en el fondo. Nosotros, cuando nos conocimos la primera vez, hubo harto ahí problemas en el envío del equipo, porque ellos están súper lejos, ya en términos como de la asistencia que ellos reciben presencialmente, es dificultoso. Y en ese sentido, lo que podemos hacer de manera virtual es un alivio en ese sentido. Y cuando nos conocimos, efectivamente, yo al tiro encontré un ánimo de familia como muy esperanzador. A pesar de las dificultades que podían tener, el espíritu encantador de esta familia conmueve. Y las posibilidades en ese sentido, cuando tenemos el cariño, tenemos la confianza de la familia y además tenemos el compromiso por parte de ellos, son dos de los principales bastiones de esto. Y en ese sentido, cuando nos conocimos en términos terapéuticos, claro, a Adrián le costaba harto caminar, tenía prácticamente su semicuerpo derecho súper, súper rígido, la manito completamente rígida arriba, súper flexionada. Entonces necesitaba asistencia en prácticamente la gran mayoría de las actividades cotidianas. A pesar de que Adrián es per se una persona súper luchadora y que está todo el rato como al pie del cañón, como se dice, y pidiendo y esforzándose, y aunque no se le entienda,
en la primera, lo hace en la segunda, en la tercera, hasta que se le entiende. Y en ese sentido, un ejemplo a la perseverancia y al esfuerzo, de todas maneras. ¿Cómo han visto ustedes el progreso, Carmen? ¿Cómo has visto el progreso de Adrián en este tiempo que ha estado trabajando con Juan Pablo? Maravilloso, porque como él estaba a como está ahora, yo le doy gracias a Dios, a Juan Pablo y a todo esto que nosotros como familia, a mí me da mucha pena porque... y alegría a la vez porque él las ganas y nosotros con él. Esto es día y noche que lo estamos apoyando y mi hija que nunca me dejó sola. Y hemos estado como guerreros, se dice. Como guerra. Siempre. Al pie del cañón, como decía Juan Pablo. Sí. La verdad que Adriana. nosotros somos seis hermanos, pero por el tema de la pandemia es súper complicado hoy día. Sí. Hay un hermano que vive con nosotros, su pareja y sus hijos, pero otra hermana que está en Santiago, otras dos hermanas en Santiago, ella no puede viajar. Otra hermana que vive acá, pero la verdad que le da miedo venir también por lo mismo. Porque ya está con esto, mi papá está luchando para recuperarse de esto. Y la verdad que uno también con miedo a que, no sé, por el tema de la pandemia, se pueda enfermar. Entonces estamos como todos, como con miedo en la familia. Mi hermana triste a la vez de no poder venir, pero le mostramos los avances, le mandamos videos a Juan Pablo. Exacto, Que son exacto. increíbles porque uno va viendo los avances que él ha tenido y que son esfuerzo de él y uno lo apaña eso. Porque él es el que quiere luchar, él es el que está luchando con esto, él quiere. Nosotros lo apañamos a lo que él quiere como familia. Vamos, Adriana, vamos a mostrar y te vamos a pedir que tú nos pases esos videos y nos puedes pasar algunas imágenes para que nosotros podamos ponerlas en el programa también, este segmento, y las personas que están en la casa puedan ver también ahí cómo ha ido avanzando don Adrián. Tengo dos preguntas. Primero, que muchas personas me han hablado de Petorca, me han hablado de lugares que son muy bonitos, pero la gente quiere saber de dónde son ustedes, de dónde están ahí contactándose con nosotros hoy día. Nosotros somos de Chincolco, de la De comuna de Chincolco. Petorca, la quinta región, sí. Perfecto. Entonces vamos a aprovechar y mandarle un saludo grandote, grandote, grandote a todos los habitantes de Chincolco. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y que todos ahí le tiren puras buenas vibras a don Adrián para que siga saliendo adelante. Lo segundo importante es que hemos hablado de rehabilitación. Pero hay un tema. Porque Juan Pablo está en Santiago y ustedes están en Chincolco. Me gustaría que Juan Pablo y también la Adriana pudiéramos explicarle a la gente cómo es el día a día de la rehabilitación a distancia. Lo que nosotros hemos estado, nuestro modelo en el fondo de rehabilitación se basa en que nosotros enviamos un equipo de electroestimulación a las casas, el que nos permite hacer activaciones musculares en el fondo a través de corrientes que no son dolorosas en el fondo, sino que son a tolerancia del paciente. Y vamos trabajando distintas musculaturas, pero en ejercicios funcionales. Entonces ahí la diferencia fundamental es que el objetivo de la terapia es que nosotros podamos devolver funciones de la vida cotidiana de Adrián, en este caso, a través del ejercicio de estos músculos. O sea, no es un exoesqueleto ni cosas que estén moviendo el cuerpo externamente, sino que son los propios músculos de Adrián los que están trabajando por su cuerpo. Entonces, es como una especie de hacking del cerebro, como estar hackeando un poco el cerebro y engañándolo para que vuelvan a trabajar esos músculos por él. Buenísimo, y eso tú lo manejas en forma telemática. Ellos tienen una aplicación, tienen un software. ¿Cómo funciona un poquito el equipo? Para que nos expliques esa parte también, Juan Pablo. Sí, el equipo es súper portátil, es del porte de mi palma en el fondo de la mano, y se conecta con cables, con electrodos, y uno lo ejecuta desde una aplicación de un celular. Una aplicación que cualquiera puede bajarla en su celular, 30. Hay que tener obviamente el equipo para poder ocuparla, la aplicación en sí no te sirve sin el equipo físico. Y por otro lado, si es que hay algún, sobre todo en las primeras sesiones, nosotros podemos hacer ejercicio remoto, o sea, yo puedo controlar la tablet o el celular que ellos tengan en la aplicación, lo puedo controlar de manera remota. Pero en el caso de ellos, siempre fueron muy buenos estudiantes, entre comillas, y supieron ocuparlo desde un principio. Son súper ordenados, tienen su propio sistema ahí
de ejercicios, con una libreta, para anotando los ejercicios, sacándole fotos. En fin, tienen todo un sistema súper súper buen, súper bien establecido para la rehabilitación. Y que ha ayudado también mucho en que lo puedan continuar de manera eficaz. Pero qué bueno conocer esto porque claramente todo el empeño que le pone la familia y nosotros siempre en medicina y sobre todo en esta parte, yo soy traumatólogo, en la traumatología, por ejemplo, junto con los kinesiólogos, siempre decimos, o sea, el resultado final, un 50% lo pone el paciente, un 50% lo pone uno desde el conocimiento que uno tiene como médico, como kinesiólogo. Y hoy día estos dos mundos se unen por la tecnología, porque claramente, por justamente lo que decían ellos, el tema de la pandemia, la distancia, las cuarentenas y todo, claramente ha sido muy complejo todo esto. Pero se ha logrado esto. Y qué maravilla poder ver a don Adrián salir adelante. Yo siento, y decía un poquito la Adriana, y decía también la Carmen, el tema del temor y el miedo. Yo los quiero invitar a abandonar el miedo, a abandonar el temor, porque estas condiciones paralizan, frenan, y lo único que hacen es que uno en el tiempo pueda retroceder un poquitito. Si el miedo aparece como el motor de algo mejor, de que tú te vas a movilizar por sacar adelante algo, por ponerle más empeño, aplaudido y bienvenido sea. Pero es súper importante que sigan en ese camino, Adriana, don Adrián y Carmencita. Y qué bueno que don Adrián salió terco. Tal cual. Qué bueno, Adrián. Al final sirve eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Don Adrián. Bueno. Don Adrián, yo sé. Te contó mi avance. ¿Está contento, don Adrián? Sí. Te contento. ¿Le va a seguir poniendo empeño? Sí, pues. Yo sé que para pa don Adrián es. La verdad que como familia esto fue súper difícil para todos nosotros, muy difícil. Y con Trainfer la verdad que nos da como una luz de esperanza porque Juan Pablo, que es el kinesiólogo que está con nosotros, nos ha ayudado harto. Desde que partimos ha estado con nosotros. Hemos visto, yo supe que por el reportaje, la verdad que los avances se veían como a los 2 meses, se veían. ¿Y por qué digo se veían? Porque yo los vi mucho antes con mi papá. Por eso digo se veían. Vi mucho antes los avances con mi papá, vi resultados mucho antes de lo que nosotros podíamos esperar. Entonces, ver mi papá que cada día que los ejercicios, bueno, yo soy la que anotaba los ejercicios, Juan Pablo me iba enseñando y me iba explicando que los parámetros, que los parches. Entonces, ahí yo como trabajo, yo le enseñé a mi mamá y la verdad que, y ahí con dibujitos y toda la cosa, porque también a uno se le pueden olvidar, son varios ejercicios que nos iba dando, en cada sesión nos iba Claro. dando ejercicios, entonces la memoria es frágil y a uno se le olvida. Yo imprimí donde se le ponían los parchecitos, imágenes, dibujaba los parches, anotaba, porque se me podía eliminar algún ejercicio y volver, o digo yo molestar en el fondo, pero nunca fue molestia, pero a Juan Pablo. Poder anotar y escribir nuevamente el ejercicio, pensé que tal vez podía ser más difícil, pero la verdad que no. Juan Pablo nos ha ayudado muchísimo y estamos como muy contentos. Mi papá se emociona ahora, yo creo que donde mismo usted le dice que es un guerrero y todo eso, es por eso, porque la verdad que con la Es ayuda de un Juan luchador. Pablo y el apoyo de nosotros, el esfuerzo es de mi papá, no es de nosotros, el esfuerzo es de él. Yo estoy muy, muy agradecido de poder hacer este contacto con usted. Agradecemos personalmente como programa, por supuesto, el poder tener este espacio dentro de su casa, dentro de su intimidad, que ustedes nos cuenten esto que están de ustedes, pero les quiero decir que sirve a tantas personas que hoy día están en un proceso quizás similar, padeciendo, quizás tuvieron un accidente vascular encefálico, están en una fase de rehabilitación, a seguir adelante, a luchar día a día. Ellos y la importancia del grupo familiar, de los amigos, de la familia, de todas las personas que los rodean para día a día ayudarlos, incentivarlos. Y yo siento que hay que sacar ese espíritu que tiene don Adrián
ese luchador que todos tenemos dentro. Todos tenemos, un poquito quizás algunos, otros más, pero todos tenemos ese luchador. Y en estos momentos es cuando tiene que salir. Yo creo que una de las cosas, Carmencita y Adriana, de Don Adrián, y que lo ha sacado adelante, justamente esa capacidad de no doblegarse, de salir adelante. Y eso ha sido una herramienta también súper interesante, muy importante para Juan Pablo en la parte de la rehabilitación. Muchas gracias por el contacto, son una linda familia, los queremos mucho, verdad, me siento muy cercano a ustedes en este contacto, porque siento que están haciendo muy bien las cosas y me encanta cuando pasa eso. Y generemos un compromiso, ojalá contactémonos en un tiempo más para ir viendo cómo han ido los avances, cómo está Don Adrián, hacer una segunda entrevista y ir viendo cómo usted está saliendo adelante. Juan Pablo, agradecerte a ti, por supuesto, y al equipo Triumphess, que sé que están haciendo un trabajo de lujo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, también han exportado esto a otros países, personas de otros países también se están beneficiando en forma telemática con todo el trabajo que están haciendo este grupo de chilenos y chilenas que crearon esta tremenda tecnología, este tremendo apoyo para los pacientes. Así que Juan Pablo, en tu nombre, felicitaciones a todo el equipo Triumphess. Muchas gracias por el contacto, que estén súper, súper bien, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para ustedes, chiquillos. Igual para ustedes, muchas gracias. Gracias. Una historia de vida que nos hace reflexionar y valorar la importancia del autocuidado y el valioso apoyo de la familia en momentos tan difíciles. Así también apreciar cómo la tecnología de la mano de Triumphess está ayudando a tantas personas en nuestro país. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa.